Buen día. Bueno, gracias. ¿Cuándo hicieron la necropsia? Hoy. Yo soy Ana María Canal, soy médica veterinaria, estoy recibida en esta facultad. Mi especialidad es patología animal y también soy docente de la cátedra de patología básica de esta facultad. Así que presentaba lesiones granulomatosas en los diferentes órganos. Sí. Bueno, regio. Patología es un área de la medicina veterinaria, donde se hace el diagnóstico de lesiones macroscópicas y microscópicas que aparecen en los animales. Y acá tenemos todo el equipamiento para dar ingreso al material. Vamos a cortar un trozo del encéfalo. Acá en el laboratorio de patología observamos en el microscopio los cambios celulares y estructurales que tienen los tejidos producto de una causa o de un agente infeccioso, de un agente parasitario, de un agente tóxico, de un agente químico, físico, que esté actuando sobre el tejido. No se puede separar en esta área la docencia de la investigación. O sea, creo que están las dos cosas bastante íntimamente relacionadas. Muchas de las actividades de investigación que hacemos las hacemos con pasantes. Entonces participan con nosotros, son menos, pero también, pero participan con nosotros en las actividades, tanto en el ingreso de las muestras, como en el momento que hay que cortar, colorear, o también para mirar al microscopio. Siempre, siempre tenemos pasantes. Ahí se ven gran cantidad de bacilos rojos. Si quieren, mirarlos acá primero y después le vamos a dar más claridad ahí. Permanentemente los alumnos nos consultan y tienen más inquietudes, creo que cuando nosotros éramos estudiantes. Quieren ver, ellos ya están como adelantándonos a lo que le vamos a decir nosotros, y la verdad que eso nos entusiasma a trabajar con los chicos.